Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Moira Aguilar Gutiérrez. Soy de la Yerbabuena, municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, y nos encontramos en el Rancho El Capulín. La actividad ganadera la hemos desarrollado desde tiempos atrás. Toda la familia es un negocio familiar. Aquí nosotros todos venimos y revisamos los potreros, hacemos cambio del ganado, establecemos cercas vivas en todos los potreros y le damos mantenimiento. Mi familia empezó con el negocio de la ganadería y actualmente yo me hago responsable de hacer ganadería sustentable. Para nosotros la ganadería es una actividad fundamental, puesto que es nuestro ingreso principal, y descubrimos que no debe de estar peleado con cuidar el medio ambiente. La verdad, los pastos se llevan bien con los árboles, el ganado se mantiene mejor, nos dura más tiempo el pasto verde. El agua, cuidarla, nos ayuda a tener mejor calidad, menos problemas de parásitos. Y la verdad, nosotros estamos contentos porque hemos ahorrado dinero haciendo cosas sustentables, cuidando la ganadería y el medio ambiente. En el año 2019 llega el proyecto Biopaso a nuestra comunidad, junto con otras instituciones locales, las cuales nos invitaron a realizar buenas prácticas ganaderas y a establecer sistemas silvopastoriles. Actualmente en nuestro predio seguimos haciéndolos y realizamos diversas prácticas como es la rotación de potreros, baños de garrapaticidas, silos, bloques nutricionales y evitamos la utilización de químicos. A todos los productores y productoras, yo les quiero comentar de que vean esto no como una pérdida de tiempo. El capacitarse no quiere decir que van a perder dinero, esfuerzo ni nada de esas cosas. Todo lo contrario, pueden ahorrar dinero, van a hacer cosas que les van a ayudar en sus predios, en hacer ganadería sustentable de una mejor manera y que les dé más dinero. Aquí lo que importa es hacer buenas prácticas y un método de ellos es el intercambio de experiencias entre productores. Eso sí nos ayuda mucho a no cometer errores o a solucionar lo que ya estamos haciendo. Los invito a que también trabajen en equipo. Inviten a la comunidad, a sus amigos, compañeros, a su familia. Esto los ayuda a fortalecerse más y a ver las perspectivas, a tomar nuevas ideas, también que nos ayuden a mejorar en nuestro predio, en nuestra comunidad, y eso nos haga ser diferentes a los demás, a las otras comunidades. La ganadería no está peleada con el medio ambiente y no es tan mala como dicen, sino que también todo se puede conjugar y podemos hacer buen equipo, cuidando el ganado y cuidando la naturaleza.